Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Bendiciones y abrazos grandes, familia. Que la paz del Señor reine en sus corazones. Que les llene, mire, de un gozo, de una alegría, de una bendición radiante, gloriosa, especial y maravillosa. Los cristianos de este tiempo, mire, tenemos que estar brillando para el reino de los cielos, llenos de gozos, llenos de alegría, llenos de bendición y sobre todo impartiendo esta palabra que el Señor nos ha regalado a todo aquel que la necesite. Sea usted un instrumento de Dios, conviértase en un ángel. Esta noche vamos a hablar de los ángeles. Conviértase en un ángel usted mismo del Señor. Sea un instrumento de tal manera que pueda ver el dolor en los hermanos, que pueda ver el sufrimiento, que pueda ver las cosas que están mal, ¿verdad? Lo que le hace daño, hermano. Usted tiene que tener esa visión del reino. Una de las oraciones que yo le pido a Dios: Señor, déjame ver con tus ojos. Cuando nosotros empezamos a mirar a quien está a nuestro lado, tú te puedes dar cuenta de la necesidad tan grande que hay, el dolor, las batallas que se viven, las pruebas o circunstancias que les rodean. Hay mucha gente herida. Este es un tiempo difícil, hermano. Este es un tiempo de incertidumbre para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso es tan especial tu hora. Sí, porque esta es tu hora. De hablar, de dar, pastor, yo no sé muchos versos de memoria. Da tu testimonio. Cuéntale al mundo lo que Cristo ha hecho por ti. Dile cuántas cosas gloriosas ha movido para bendecir tu vida, para sanar tus heridas, para levantarte. Tú que estabas caído, que quizás en un momento dado el dolor era muy grande en tu corazón. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios contigo? Te vas a quedar con ellas dentro del corazón. La Biblia enseña con claridad, así lo dijo Jesús: vayan y den fruto para que vayáis y deis fruto, dijo Jesús. Y después añadió: y ese fruto permanezca. Ganen vida. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en este tiempo es que mucha gente tiene su boca cerrada, hermano. A mí me preocupa ver que cristianos no están hablando de Jesús. Miedo, temores, dudas, confusiones, que se burlen de ti. Tenemos que levantar bandera y tenemos que decirle a ese mundo allá afuera: Cristo vive en mi corazón. Él es el rey de mi alma y Él fortalece mis días. Por eso de Él hablaré y bendeciré. Recuerde que Cristo dijo de esta manera: el que se pare por mí acá abajo en esta tierra, me defienda, hable, anuncie el evangelio con autoridad. La Biblia dice que Cristo en el cielo se parará por ti. No puedes tener temor. No puedes tener miedo o duda para hablar de este glorioso y maravilloso evangelio. Las buenas nuevas hay que decírselas al mundo. Y hay que contarles a cada uno de ellos lo que Cristo ha hecho. Las bendiciones tan grandes, el favor de nuestro Señor, cómo ha roto toda mentira del infierno para traernos sueños y esperanzas. Por eso hoy te exhorto, a través del Espíritu Santo, te exhorto, háblale. Alguien mañana en el trabajo necesita que tú le hables. Escúcheme, no sé a quién se lo estoy diciendo, pero siento la presencia de Dios al decírtelo. Alguien necesita que tú le hables. Alguien te vas a encontrar tú mañana que tienes que darle testimonio de Cristo en esta tierra. Tienes que soltar esa boca. Ah, no sé qué decir. La Biblia dice también así: abre tu boca, que yo la llenaré. Uy, yo qué cosa más, qué verso más glorioso, hermano. El mismo Dios te dice: lo único que necesito es que empieces, porque yo te daré las palabras que vas a tener que hablar. Te diré qué debes tocar o qué temas debes abrir. No tengas miedo.
Solo confía en mí. Solo cree. Y haz las cosas que yo te pido y vas a encontrar mi paz. Vas a encontrar mi serenidad y bendecirás a muchos. Bueno, mi gente linda, yo espero que todo el mundo se esté saludando con ese saludo santo tan bello que el Señor nos ha dejado. Somos una gran familia. Yo soy el pastor Ricky Torres, me dicen apóstol del Concilio Cristo la Roca, porque fui enviado para abrir el camino. Y a Dios gracias, 7 iglesias están unidas con nosotros, además de este ministerio que es a través de las redes sociales. Hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la bendición de Dios, hemos visto Dios sanando, libertando, hemos visto la prosperidad en los hermanos, cómo el Señor toca las vidas, rige los corazones y bendice las almas. Es glorioso cuando nosotros podemos llegar a bendecir a las personas a través de estas redes sociales. ¿Cuándo estamos aquí? Si usted nos está viendo hoy por primera vez, toda la semana, de lunes a jueves, viernes no, lunes, martes, miércoles y jueves, estamos a las 9 en punto de la noche, pero hora de Puerto Rico, bien importante eso, 9 en punto de la noche, hora de Puerto Rico. Y aquí le servimos a Dios con el corazón. Cada día es una programación diferente, mis ovejas ya lo saben. Ayer lunes fue un estudio de esos de avivamiento. No tiene que, es que levantarnos, ¿verdad? Echar para adelante. Y te decía Dios ayer, enfrenta el problema, no sigas dejándolo para otro día. Las cosas hay que enfrentarlas y vamos a meterle pecho, como dice el boricua. Vamos a hacer que las cosas se muevan, porque tú no puedes dejar que la vida te pase por encima, que los problemas cada día sean más grandes. Los problemas no se arreglan solo, hermano. A los problemas hay que meterle mano. A los problemas hay que enfrentarlos. Y las circunstancias que nos rodean hay que moverlas. Usted nunca se deje mover por las circunstancias. Usted mueva las circunstancias y aleje esas cosas que hacen daño, ¿verdad? Que quitan la bendición y que no nos permiten hacer la voluntad del Padre. Así que aquí estamos. A todos nuestros hermanos en los Estados Unidos, bendiciones, abrazos, nuestro cariño, nuestro amor. Gracias por escribirme, gracias por mostrarme siempre ese amor tan lindo, ¿verdad? Que ustedes me muestran a través de esos saludos de cariño, las preguntas que me hacen también, ¿verdad? Para que podamos seguir hacia adelante. Los martes tenemos nuestro estudio bíblico y esta noche, prepárese, vamos a comenzar el estudio de los ángeles. Yo di el estudio de los ángeles, un estudio, quiero aclarar, no es el mismo que vamos a dar hoy. Di un estudio de los ángeles, más o menos como a los 3 meses de yo empezar la programación. Eso fue casi año y medio atrás y hablamos y fue muy interesante, nos bendijo. Pero siento, número uno, porque hay gente nueva que no sabe nada de esto, ¿verdad? Pero número dos, porque los ángeles han cogido una dimensión tan importante en este tiempo final, en esta etapa, que usted tiene que estar bien alerta, porque hay ángeles buenos y hay ángeles caídos. Que usted no esté siendo moviéndose en su vida, ¿verdad? Por ángeles caídos. Lo que son ángeles caídos, se oye bonito ese nombre, pero el nombre real de ellos es demonios. Los demonios existen y los reprendemos a todos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que entender cuál es la misión de esos enemigos, cómo debemos nosotros acercarnos, de qué forma podemos nosotros dialogar en un momento dado con un ángel, qué mensaje viene, cuál es el propósito. Mire, hoy el estudio está precioso, hermano. Se divide en 2 partes. No había, traté, pero no hay manera. Para yo empezar la segunda parte, me va a tomar una clase más aparte del próximo martes que viene. Pero yo sé que a usted le gusta, yo lo dejo, ¿verdad?, con ese sentido o deseo de que usted reciba cada vez más. A todos nuestros hermanos en Latinoamérica, bendiciones del cielo. Les amo en el amor de Jesucristo. Gracias por escribirme también, por su amor. A todos nuestros hermanos en el Caribe, también Cuba, la República Dominicana. Son gente tan linda, tan de tanta y tanta bendición. Quería, me ve buscando aquí porque es que quiero, mire, para que usted vea
Y es que son cosas maravillosas. Aquí me están mandando un saludo Raúl y Mary Pacheco. Raúl es soldado. Mary es una hija que nosotros conocimos de nuestro hermano querido, bello, hermano Pino, allá en Sidra, ¿verdad? Ellos se casaron y están en el ejército. ¿Usted sabe de dónde nos están enviando saludos? Mire, aquí se lo voy a leer. Raúl y Mary Pacheco. Bendiciones, pastor, para todos desde Corea del Sur. Mi alma, la verdad. Aquí está escrito para que después no diga que... Desde Corea del Sur nos está enviando saludos Mary y Raúl. Imagínese lo que Dios está haciendo, hermano. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Qué cosa más impresionante? ¿Qué países tan extraños como Corea del Sur? Llegamos a España, Inglaterra, Marruecos. Eso es aparte del área de que habla español, ¿verdad? Pero es que en todos estos países hay latinos o hay especialmente puertorriqueños que se quieren conectar, que necesitan la palabra de Dios. Y cuando me llegó ese saludo hoy, no puedo negarle que me sentí tan feliz. O sea, saber que en Corea del Sur nos están escuchando. Que la palabra que yo doy en este rinconcito aquí, en la oficina de mi casa, está llegando hasta tan lejos para bendecir vidas y hacer cosas hermosas, gloriosas y maravillosas. Mantenga la oración para que Dios me permita, junto con mi esposa, ¿verdad?, seguir llevando este mensaje, seguir ayudando a las personas, seguir trayendo esperanza, sueño y fortaleza. Nosotros queremos que usted se sienta parte de esto. Por eso yo siempre saludo a mis hermanos bautistas, metodistas, católicos, pentecostales. Tengo hermanos pastores que nos escuchan. Un par de sacerdotes que me han escrito también, bellos sacerdotes católicos que nos escuchan y compartimos. Y así sucesivamente hemos tenido la experiencia maravillosa de conocer a tanta gente linda como tú, gente bella como tú, que tienen el reino de los cielos en el corazón. Este no es tiempo de denominación, este es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de meternos con el Señor como nunca antes. De llenarnos de su gloria, de llenarnos de su poder, de creer que el Señor tiene control, ¿verdad?, de todas las cosas y bendice nuestras vidas. Por eso es tan importante, mi querido hermano, que usted se una en un mismo espíritu para que podamos siempre echar hacia adelante. Tenía un solo pensamiento. Hoy el estudio es muy largo y no me puedo alargar en el pisco labi, pero no puedo evitar decirle esto a alguien, hermano. Mientras me preparaba, el Señor me dijo, detente un momento. Estoy hablándole a alguien, escúcheme. Has tomado una decisión sin mí. Yo mire, yo soy un vaso del Señor. Alguien que me está escuchando hoy, le tengo que decir esto. Si eres tú, dilo ahí, ponlo ahí. A mí me gusta cuando ponen, soy yo, pastor, yo soy. Has tomado una decisión sin pensar bien las cosas. Te dice el Espíritu Santo hoy, aguanta, detente. Usted sabe que hay momentos que Dios nos dice, acelera, conquista, no te quedes sentado, muévete. Pero hay días que Dios le dice a otra persona, no, tú no, porque tú vas muy a prisa. Tú no has puesto las cosas en justa balanza. Tú no has esperado el momento exacto. Y el Espíritu Santo me manda a decirte esta noche, detente, porque la decisión que tomaste, Dios no está en el asunto. Y cuando Dios no está en el asunto, y tú sigues adelante, vienen sufrimientos, vienen situaciones difíciles, vienen situaciones que van a traerte mucho dolor. Así que oiga esa voz del Señor hoy y créale a Dios. Póngalo en su mente. Detente. Hay un tiempo, usted se acuerda, a mí me acuerda siempre Noé en su barca. Él estaba desesperado por bajar ya. Había llovido 40 días y 40 noches.
Pero después de los 40 días y 40 noches dejó de llover. Y él lo que quería era descender, pero había un problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que las aguas no habían bajado a su nivel. Escúchame, escúchame. ¿Tú sabes por qué tu decisión está mal tomada? Porque las aguas no han bajado a su nivel. A veces nosotros nos desesperamos, peleamos, batallamos y tomamos decisiones incorrectas porque nos desesperamos. Sea paciente, hermano. Uno nunca, a mí nunca se me olvida, en la Universidad de Puerto Rico yo estudié español comercial en la concentración que yo estaba. Y la maestra nos dio un consejo una vez y dijo bien claro, nunca escriban una carta, en este tiempo sería nunca manden un email o un mensaje a alguien sin haber dejado que la paz llegue al corazón. Hoy mismo yo veía en las redes sociales una hermana que yo amo y mandó un mensaje y hubo una respuesta bien fea de una persona. Hay momentos que uno tiene que esperar. La gente hace cosas malas, hermano. La gente es mala. Yo he conocido el corazón malo de las personas. Pero Dios a mí me ha enseñado que no actúe conforme al corazón malo de las personas. Porque se levanta el infierno y la maldad y el odio y empiezan los bochinches y empiezan a tirar y empiezan a rápido a decirte, ah, tú que eres pastor, tú que eres esto, y te empiezan a tirar el evangelio en la cara. Hay que... Para tomar decisiones hay que saber el momento. ¿Cuándo tú le puedes escribir un mensaje a una persona? En especial si esa persona no tiene a Cristo en el corazón. Más todavía. Espera. Te voy a decir algo que a lo mejor te sorprende. Tú puedes esperar 3-4 días loco por escribirle y al quinto día Dios te dice, no le escribas nada. Deja las cosas así. Yo soy un Dios justo y te haré justicia. Qué difícil se le hace al hombre esperar en la justicia de Dios. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos pelearnos a nuestra forma. Y ahí es que está el problema. Mi querido hermano, usted tiene que aprender a esperar. Así que, sin abundar, porque hoy tengo el estudio, te quería dejar ese... A alguien, no sé quién es... La decisión que tomaste, me dice el Señor, Él no está con ella. Así que mejor, mire, aguántese, deténgase y busque el rostro de Dios y Él te dirá qué hacer. Bueno, mi gente linda, estamos ya preparados, vamos para el estudio rapidito, pero antes, por favor, démele share, mi gente. Esto del share ha sido bendición. Usted está viendo cómo está entrando gente por un tubo y siete llaves, cada día más gente, y lo lindo que se mantienen el grupo de personas ahí, fieles, pero eres tú que me ayuda, eres tú quien me estás dando la mano. Tenemos que seguir abriendo camino, hermano, para que la gente reciba la bendición, para que la gente se llene con palabra de Dios, con esencia, con vida, con gozo, con alegría. Para eso te necesito a ti. Sí, a ti mismito. ¿Qué hace? Pues dámele ahora compartir. Y tú le envías a cuanto amigo tú tienes. Hay gente que se enoja. A mí me lo han... Pastor, hay gente que me ha estado quitado porque se enojaron conmigo porque yo le mando eso. Pues dele gloria a Dios. ¿Por qué tú le mandaste? ¿Una mala palabra? ¿Un insulto? ¿Una cosa que avergüenza? No, tú le mandaste un mensaje del cielo. Un mensaje de amor y de fortaleza. Y tenemos que aprender a ser utilizado de una forma especial. Quería en este momento hacerme eco, porque yo sé que ella siempre está por ahí, a mi bella hermana Janet. La tsunamita bella, ella está por ahí. Tuvo la pérdida de su mamá hace dos días, ¿verdad? Y hemos estado orando mucho para que Dios me le dé fuerza. Es una guerrera. Es una mujer con un corazón más grande que su pecho. Una luchadora tremenda. Pero el mismo domingo yo estaba en medio de los cultos y ella me escribió, pastor, mi mamá partió con el Señor.
Usted sabe cuánto la amamos. Si está por ahí, mándame un mensaje lindo, que yo te conozco, que tú eres de las mías bellas. Ella se le escribe como la tsunamita día. Así que ella pone, ¿verdad? Siempre el mensaje. Te amamos, corazón, y estamos contigo. Nos dan los detalles, ¿verdad? Para que en el momento que estén, pues acompañarte. Porque la iglesia tiene que acompañar en ese momento al que sufre. También tenemos la sensible partida de la mamá de nuestro hermano José Monel. Ella también partió con el Señor ayer y estamos orando a Dios mucho, pidiéndole al Señor que me lo fortalezca. Yo no sé si el hermano Monel está conectado con nosotros, muchas veces sí lo ha estado. Si ustedes saben, o hermano Monel, que por favor nos dé también luz, orientación de, ¿verdad?, cómo van a estar las exequias para nosotros acompañarle y darle fortaleza, porque para eso es la iglesia, hermano. Para que nos unamos. Y agradezco todos los mensajes de ustedes que están enviando a nuestra hermana bella Janet Díaz, ¿verdad?, la tsunamita, y a nuestro hermano José Monel, ¿verdad?, porque es muy sensible el dolor de la pérdida de dos seres tan bellos. Queríamos recordarle que nosotros tenemos este viernes culto de oración en todas nuestras iglesias. Cristo la Roca, le esperamos a las 7:30 de la noche. Estamos llevando un evangelio de esperanza, de sueño, pero nosotros tenemos un compromiso con Dios. Los viernes hay que orar, hay que orar, hay que orar y hay que orar. Y estamos entregados en ese pensamiento de clamar, de orar y de pedirle al cielo que mueva esa bendición, ¿verdad? Para que en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, seamos fortalecidos. Así que ya sabes, Caguas, Carolina, Cayey y también en Tampa, estamos orando todos los viernes. El domingo culto, domingo a las 10 de la mañana en Carolina, domingo a las 1:30 en Caguas, domingo a las 4 de la tarde en el pueblo de Cayey. Y luego por la noche aquí mismo, por estas mismas redes sociales, a las 9 en punto, yo repito el culto de Carolina para que todos aquellos que no encamados, aquellos que no tienen iglesia, aquellos que no pueden moverse de noche porque no ven, pues puedan escuchar el culto y gozarse la palabra del Señor, ¿verdad? Y llenarse de ellos, llenarse de vida, de esperanza y de sueño. Y no se olvide que el último viernes 27 de este mes, va a haber ayuno. Como nunca tenemos que ayunar, hermano. Hay un ataque del infierno violento contra nuestros niños, contra nuestra gente que amamos. Es un momento muy tenso. Ahora hay dos países, Finlandia y otro más, no me acuerdo ahora mismo, que aún se quieren unir a la OTAN. Los rusos están enojados. Ahí pueden ocurrir muchas cosas. Así que tenemos que estar en oración, iglesia. Ayuno y oración, viernes 27 de este mes de mayo, último viernes del mes. Bueno, vamos a la palabra del Señor, a este estudio hermoso que les quiero compartir. Oramos. Padre celestial y Dios bueno, queremos darte gracias. Y esta noche necesitamos sabiduría y entendimiento. Vamos a hablar de los ángeles, de cómo se mueven, de qué hacen, cómo tocan corazones. Espíritu Santo, necesito de ti para que pongas palabra en mi boca, que lleguen a este pueblo, que no haya confusión ni enredo en ninguno de ellos, sino que puedan recibir tu palabra con autoridad, entendimiento y con gran firmeza del corazón. Padre, bendícelos. Te suplico de manera especial, Dios, que los llene y que ellos puedan recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Hace más o menos año y medio atrás, nosotros vamos a cumplir casi 2 años de esta programación, yo di un estudio acerca de los ángeles. No es este estudio que voy a dar hoy. Quiero ser enfático que no es el mismo. Pero hay unas bases que tengo que dar siempre, porque antes nos escuchaba un grupo de personas, pero esto ha crecido tanto que la gran mayoría de las personas que va a escuchar hoy este estudio no han oído antes acerca de los ángeles. Por eso, a todos esos nuevos que se nos unen y que están ahí pegaditos, pendientes, porque hoy viene una revelación. ¿Sabía usted que usted tiene un ángel particularmente para usted? ¿Sabía usted que su ángel mira el rostro de Dios día y noche para obedecer a Dios
y cumplir bendiciones para tu vida. ¿Sabía usted que los ángeles nos protegen, nos guardan y nos defienden? ¿Sabía usted que también hay ángeles de naturaleza caída que dejan de llamarse ángeles y sus nombres son ahora demonios? Hoy vamos a entender esto. Mire, la Biblia enseña que a todos nosotros nos rodea un mundo espiritual tan y tan real como el que hoy tú y yo podemos palpar y sentir. Usted tiene que entender esto porque mucha gente como que no comprende bien que alrededor de nosotros se mueve un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual está totalmente influenciando día y noche a través de, por ejemplo, la televisión, aquí mismo, las redes sociales, los periódicos, las noticias, las personas que viven contigo, donde tú trabajas. Se mueven muchos, muchos ángeles. Y usted tiene que entender, porque aunque no es de primera intención posible verlos, y digo de primera intención porque si ellos se quieren revelar a ti lo van a hacer, pero son reales. Ese mundo, que es un mundo espiritual, escúcheme, rige este mundo que es el real. Sí, hermano, el mundo espiritual está moviendo sus fichas y a través de los mensajes, y ahí empezamos, ¿verdad? La base, la palabra ángel significa mensajero. El mensajero de Dios se le llama ángel. Pero ese mismo mundo espiritual tiene un mundo oscuro de ángeles, que son ángeles caídos, ángeles que cometieron faltas y errores. Se llaman seres malignos o lo que nosotros conocemos demonios. Tienen un gran líder, se llama Satanás. Desde este momento, cada vez que mencione, yo reprendo a Satanás y a todos los demonios en el poderoso nombre de Jesús. Pero existen en ese mundo seres hermosos, gloriosos y poderosos que pertenecen al reino de Dios y que son usados por Dios para bendecir nuestras vidas, para cambiar todas las cosas. ¿Cuáles son las características de estos ángeles? Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean conmigo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, el verso 16, y necesito que usted esté atento a los versos hoy, porque yo no voy a hablar esto por mí, yo lo hablo por la palabra de Dios. Así que yo quiero que tú lo busques en tu Biblia para que corrobores conmigo lo que yo te estoy diciendo. Colosenses 1, 16 dice, porque en él, o sea en Dios, fueron creadas todas las cosas. Vamos a ver si usted entendió clarito eso. En Dios fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles, sean trono, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si usted entendió esto, usted tiene que comprender que Dios crea, porque lo único que no ha sido creado fue Dios. Dios es la fuerza motora de todo lo que existe. Y usted tiene que entender algo, que desde antes de la fundación o formación del hombre, ya los ángeles existían. Los ángeles fueron creados antes de que el hombre fuera creado. Y usted tiene que entender bien la posición de los ángeles. Aparte, y esto es sumamente importante también que usted lo entienda, ellos son espíritus que no tienen límites como tú y yo tenemos. Por ejemplo, el peso nos deja correr de una manera, de otra forma. En los ángeles eso no existe. La gravedad que nos sostiene pegado a la tierra, en los ángeles eso no existe. Pueden aparecer con la imagen de un hombre. Pueden tomar de momento a un animal. Pueden aparecer como ángeles de gloria con unas alas poderosas, con ojos, con rostros. Cada uno de esos que son espíritus, lo más importante que usted entienda es que un ángel no puede morir.
Porque el ángel es inmortal, es creado porque es espíritu. Vamos a ver si usted entendió lo que quise decir ahí. Si ese espíritu no se somete a la muerte como nosotros nos sometemos a la muerte. Por eso que usted ve, piensa en un momento, ¿desde cuándo está jeringando el diablo a uno? Dice, oye, pero este diablo ¿cuándo se va a morir? No se muere, porque es espíritu. Y al ser espíritu, no muere. Él va a tener un lugar al final de sus días, donde ya no va a poder hacer más daño. Pero así, en esa forma, son los ángeles. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, el verso 40, escuche aquí. Dice así, y hay cuerpos celestiales y cuerpos, como el de nosotros, terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pues en el mundo espiritual hay cuerpos que se le llaman celestiales y tienen una gloria. Tienen una bendición por ejecutar las órdenes de Dios. Pero hay un cuerpo como el tuyo y el mío que es un cuerpo terrenal. Y tenemos una gloria porque vamos a ser bendecidos por tener la actitud de obedecer a nuestro Señor. Los ángeles pueden atravesar paredes. Los ángeles atravesan las ventanas, los muros. Los ángeles se mueven. Y pueden, escuche bien esto, y es importante que lo entienda, pueden tomar la figura de un hombre. ¿Por qué es importante? Porque muchos de ustedes, escúcheme bien, han tenido contacto con ángeles. ¿Cómo, pastor? Sí. Lo que pasa es que se te apareció en forma de hombre. Yo nunca se me olvida, una vez yo fui a un viaje con mi esposa a la República Dominicana y paramos en un momento en un sitio de cambiar dinero. Y cuando paramos allí, vino un pordiosero, hermano, esbaratado, destruido. Cuando yo lo vi, él me tocó a la ventana que si le podía dar un dinero, una ofrenda. Y mi corazón sintió, claro que sí, yo saqué, le di un dólar. Y cuando determina, mire, y cuando le digo esto, mi esposa estaba a mi lado. Él me dijo, pastor, cuídense, váyanse de aquí. Y el número uno, ¿cómo este hombre sabe que yo soy pastor? Porque yo estaba en un país extranjero, aunque amigo, ¿verdad?, de República Dominicana, pero extranjero. Yo nunca había estado allí, él no me conocía, yo no lo conocía. ¿Cómo él me pronuncia el nombre pastor y me dice váyanse? Eso era que había una situación de amenaza y nosotros, el mismo ángel de Dios nos estaba diciendo salgan de este lugar. Ustedes tienen que acordarse cuando ocurrió lo de Lot. ¿Cuándo se acuerdan lo de Lot? Se acuerda que los ángeles en forma de hombre fueron hasta la casa de Lot. Y le dijeron, Lot, tienes que salir de aquí porque el juicio de Dios viene sobre esta tierra por el lesbianismo, el homosexualismo y todo lo malo que hay. Viene un gran juicio, va Dios a destruir todo esto. Así que vámonos, le dijo. Y dice la Biblia que los habitantes de Sodoma vieron tan y tan hermosos a los ángeles que querían hacer una orgía con ellos, porque como le digo, el homosexualismo era violento. Y querían llevárselo para violarlos y todo. Ahí tú puedes ver que eran seres comunes. O sea, tú no te has imaginado cuántas veces tú has interactuado con un ángel. Y tú ni cuenta te diste. Una vez yo estaba, esto lo conté la otra vez, me recuerdo, en el aeropuerto de Dallas, en Texas, teníamos que coger un avión, íbamos tarde. Íbamos desde un gate hasta el otro gate, pero era lejísimo, nos perdimos. Y de momento, cuando yo voy caminando, iba con mi esposa también, los dos lo vimos, yo le pregunté por dónde, me dice, sígame. Y una mujer iba en mandá, y nosotros lo seguimos, de momento eso así, dice, por ahí, por ahí dónde, había una puerta, métanse, pan. De momento, ella me estaba dirigiendo, hermano, pues nos vamos. Baja la escalera y cuando baja la escalera, ya no estaba.
Aquella mujer desapareció delante de nuestros ojos. Nos llevó exactamente a donde teníamos que llegar. No perdimos el avión. ¿Quién hizo eso? Dios envió mi ángel o el ángel de mi esposa. Y hizo que pudiéramos llegar. Usted no se imagina cuántas veces usted ha interactuado con ángeles. Los ángeles, y esta parte tienes que entenderla bien, porque aquí es que viene mucha gente con confusión. Los ángeles que no se rebelaron contra Dios son puros, son santos. Los ángeles que no se rebelaron contra Dios caminan en la perfecta voluntad de Dios. Pero usted tiene que entender algo, que esto no lo entiende mucha gente y no sé por qué. Los ángeles tienen libre albedrío. Sí, señor. Aquí es que viene la confusión de muchas personas. ¿Y por qué, si Dios sabía que iba a crear a los ángeles, por qué creó al diablo? No creó al diablo malo. El diablo era Lucifer, Luzbel. Algunos le dicen de diferentes maneras. La serpiente antigua. Hay gente que le dice la suegra. Eso no, sáquelo de ahí, sáquelo de eso. Pero la realidad es, esa es la verdad, que los ángeles tienen libre albedrío. Y en su libre albedrío, Satanás contempla la gloria del Señor y de momento la anhela, la desea, la envidia y quiere conquistarla. Y al entrar la envidia al corazón, Dios lo elimina, lo saca de su presencia y desciende a esta tierra. ¿Cuál es la diferencia entre el libre albedrío de ellos y el de nosotros? Entre la situación, en el libre albedrío es lo mismo, nosotros tomamos decisiones para bien o para mal, para santidad o para pecado, obedecemos o desobedecemos, pero hay algo que es importante, los ángeles no tienen una naturaleza caída como la nuestra. ¿Qué es eso de una naturaleza caída, pastor? Pues una naturaleza caída, pues cuando Adán y Eva pecaron, todos nosotros al nacer tenemos la naturaleza del pecado en nosotros. Por eso es que tenemos, según la palabra de Dios, que nacer de nuevo, convertirnos, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Si hay alguien escuchándome hoy y usted todavía no ha confesado con su boca, creyendo en el corazón que Jesucristo es su Salvador, esta noche tú no te puedes ir sin aceptar a Cristo como tu Salvador. Porque hoy se te está revelando este evangelio. Nosotros, por naturaleza humana, tenemos una inclinación hacia el pecado. Los ángeles no. No había una inclinación al pecado. Los ángeles eran obedientes, eran santos, hasta que se halló, dice la Biblia, en Satanás, el corazón malo, envidioso. Lucifer, Luzbel, como le dicen otros, la serpiente antigua, se rebela contra Dios porque tenía libre albedrío. Él podía hacerlo, claro, yo decidí por lo malo. Lo único que no tienen la misma oportunidad que tú y yo tenemos de la redención. Cuando tú y yo fallamos, faltamos o pecamos, abogado tenemos en el cielo, quien libra nuestra batalla. Sacrificio vivo fue nuestro Cristo de la gloria, que con su sangre nos vuelve a lavar. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y volvemos a sentirnos limpios para comenzar. Los ángeles no. Cristo no murió por los ángeles en la cruz. Cristo murió por nosotros en la cruz. Así que cuando Satanás peca, es expulsado de la presencia de Dios. Pero mire lo que hace la rebelión, hermano. A mí hay muchos hermanos que me llaman, óyame, pastor, a mí me han llamado mucho para hablar más de usted. A mí me han hablado mucho. Oye, qué raro que a ti es que te llaman. Qué raro. Y qué raro que tú los escuchas. No, pero yo no permito. Sí, pero a ti te hablan. Fíjate, a mí nadie me habla mal de ti, ni nadie me habla mal de otro, porque yo no le permito a nadie que me hable mal de nadie. A nadie. ¿Usted sabe lo que es eso? Un demonio, un espíritu que viene a entrar en tu casa, a meterte cizaña, porque tú dices que tú no escuchas, pero te envía el veneno.
Satanás usa la astucia y usa sus ángeles para hacernos caer. Nosotros tenemos el libre albedrío. Los ángeles también. Mire conmigo. Primera de Corintios capítulo 6, en el verso 3 dice: ¿no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en su vida. Tú y yo, la novia de Cristo allá arriba, juzgaremos a los ángeles. Esto es bien importante. Si se va a juzgar a los ángeles, ¿por qué? Porque ellos tomaron decisiones, tuvieron un libre albedrío, tomaron decisiones, sean correctas o incorrectas, las tomaron. Otra cosa que es importante que usted debe entender bien es que los ángeles allá arriba ni se casan ni se dan en casamiento. Entienda esto bien. Vamos a hablar claro. Allá arriba no hay intimidad sexual. Entienda esto, es algo que tenemos que estar claro. Si usted busca conmigo, eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 22, en el verso 30. ¿Qué le estoy diciendo yo a ustedes? Que los ángeles de ahora no pueden tener sexo. Ah, pero que a mí se me metió y yo siento, tú puedes sentir lo que tú quieras, pero es porque un demonio te está inspirando a que tú sientas cosas así. Mateo 22:30 dice así: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, este es Jesucristo hablando, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Allá arriba no hay boda, allá arriba no hay sexo. Es otro tipo de unión la que va a haber en el cielo. Así que usted tiene que entender eso. Porque hay gente, no, que yo sentí que Satanás se me metió en la cama y que me... No, mi hijo, no, esos son inventos tuyos. Es que el diablo te mete cosas en la mente. Y cuando hace eso, se apodera de ti, se adueña de ti, te hace creer lo que le dé la gana, porque tú le diste lugar. Y una cosa más importante todavía, ningún ángel acepta adoración y menos que usted se incline ante ellos. Ninguno, ellos son claros al decirte, solo a Dios adorarás y ante Él te postrarás. Los ángeles son bien, eso de que tú te adores a aquel, te arrodilles frente a aquel, te arrodilles frente... No. Ellos no permiten y lo dicen bien claro. Apocalipsis capítulo 22. Mire conmigo el verso 8 y el verso 9. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio todas estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. O sea, Juan quedó tan ensimismado, se extasiado, que y el ángel le mostraba toda esa gloria que le estaba viendo final, la Nueva Jerusalén, todo eso. Cae de rodillas y quiere adorar al ángel. ¿Qué le dijo el ángel? Verso 9 de Apocalipsis 22. Pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras en este libro. Y le dijo: adora a Dios. Alaba alma mía Jehová. Adora solamente a Dios. No te me postres ante nada más. Eso no lo dije yo. Búsquelo en su Biblia. Búsquelo en su Biblia para que usted se dé cuenta de lo que yo estoy diciendo. Cometemos errores a veces de adorar a hombres y nos rendimos de adorar cosas que no son de Dios, recuerdos, fotos, imágenes. Tenemos que tener mucho cuidado. El ángel que le mostraba la gloria a Juan de Apocalipsis final le dijo: solo ante Dios te postrarás y solo a Él adorarás. ¿Cuáles son las responsabilidades o labores de esos ángeles? Yo quiero que usted vea una, rapidito, Génesis capítulo 3, verso 24. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Claro, los ángeles guardan y protegen los lugares que Dios le da. Y yo quiero decirle a todos los que me están escuchando esta noche: en tu casa hay un ángel. Repito, en tu casa hay un ángel protector que guarda de todo mal.
Eso de que la gente me cree, pastor, que yo siento demonios en mi casa. Pues mira a ver cuál es el pichón que te pasa a ti. Mira a ver qué es lo que te está ocurriendo. Mira a ver quién están cosas ahí. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos. Hay un ángel en cada casa que hoy me está escuchando y el poder de Dios se está manifestando a través de ese ángel glorioso y poderoso. Ellos protegen el lugar. Salmo 103, verso 20 dice: bendecid a vos, a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Ahí dice bien claro que el ángel protege tu casa, que el ángel guarda los tuyos, que el ángel se mete donde tú vas, que él está cuidando en todo momento lo que Dios dijo que cuidara. Ellos son consiervos nuestros porque ellos sirven a Dios como nosotros también servimos a nuestro Dios. Segundo, ellos son mensajeros de Dios. Ellos nos dan anuncios, nos dan advertencias, nos dan también instrucciones. A veces nos dan revelaciones, se la dieron a Daniel, se la dieron a Juan. Usted lo puede ver ahora en el Apocalipsis, Daniel en el libro de Daniel lo puede ver. Los ángeles nos revelan cosas. Nos enseñan el camino. Cuidado, por ahí no es. Ven, por acá, te abro el camino. Ellos por naturaleza, le dije ahorita que son potestades, principados. O sea, estamos hablando de ejércitos. Y los ángeles tienen rangos. Son guerreros de nuestro Dios. En el Salmo que te leí ahorita, el Salmo 103:20, te voy a añadir ahora el verso 21. Leo el 20 y el 21. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, está hablándole a los ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutan la palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Pero ahora mire lo que dice el verso 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. ¿Qué son los ángeles? Un ejército poderoso de Dios. Un ejército glorioso de nuestro Dios. Son los guerreros del reino. Y si usted tiene duda, y espero que no la tenga, que hay un ángel en su casa, mire lo que ese ángel puede hacer para que usted no tenga miedo, para que usted tenga autoridad. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató a unos enemigos en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todos eran cuerpos muertos. Fíjese, en una noche, un ángel mató a 185,000 enemigos. No protegerá tu casa ese ángel que Dios te ha enviado. No te guardará de todo mal ese ángel que Dios te ha enviado. Aparte de todo esto, ellos nos ministran. Y esto es importante. Ellos nos sirven. Ellos nos ayudan. Ellos nos pueden traer revelación. En Hebreos, en el capítulo 1, el verso 14, escuche bien, dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes somos los herederos de la salvación? Nosotros. Tú y yo somos los herederos de la salvación. ¿Qué dice el verso? ¿No son estos ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán los herederos de la salvación? Los ángeles están para servirnos. Los ángeles están para ayudarnos. Los ángeles están para abrir camino. Los ángeles están para pelear por nosotros. Los ángeles libran una gran batalla. Los ángeles están delante de nosotros como poderosos gigantes, protegiéndote, guardándote, alejándote del mal. En el libro de Mateo capítulo 4, verso 6, dice así: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Este es Satanás hablándole a Jesús en las tentaciones, ¿se acuerda? Porque escrito está, mire, Satanás le mencionó la Biblia con verso y todo, porque el diablo conoce, tú no conoces la Biblia, tú no conoces un verso y el diablo se las conoce. Mira lo que le dijo el diablo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Dios envía ángeles para que tú no tropieces. Dios envía ángeles para que tú no te enredes.
Ay, ¿por qué me enredé? Porque tú eres un cabezón o una cabezona. Porque no sabes distinguir cuando Dios te está diciendo no te metas por ahí. Porque haces tu voluntad y se te olvida ver la mano del Señor. El Salmo 34, verso 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Vamos a ver si usted ha entendido, hermano. Le he dado toda una base. La semana que viene vamos a entrar de lleno, completo, en lo que son cada una y las misiones que cumplen arcángeles, serafines, querubines y cómo los ángeles para este tiempo son tan importantes. La última revelación que yo quiero compartirte esta noche dice que tú tienes un ángel tuyo, particularmente tuyo. Yo tengo mi ángel, tú tienes tu propio ángel. No son los mismos, no, no, no. Cuando Dios creó al ángel, dijo, tú vas a servir al pastor Ricky, y tú a Carmen, y tú a Yamileta allá en Colombia, y tú a Lourdes López, y tú a la hermana Milly Heigel, a Zulma, tú vas a bendecir a Wanda, tú a cada uno. Yo tengo cada ángel para cada uno. Mire lo que dice el verso, si usted tuviera duda. Estoy en Mateo capítulo 18, el verso 10. No desprecien, está hablando Jesús, a ninguno de estos pequeñitos. ¿Quiénes somos? Nosotros. Que no nos desprecien. Mire, mire lo que dice Jesús. Pues yo les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? ¿Usted sabe que esta noche tu ángel está así mirando a Dios? Para que cuando Dios te dé un mensaje, él viene de inmediato. Te voy a decir una cosa. Tengo la fe de que esta semana tú vas a tener contacto con un ángel. Con tu ángel. Pastor, ¿y cómo ellos? Ya tú sabes que los ángeles no aceptan adoración ninguna. Que los ángeles no están para esas cosas. Dios se te va a revelar. Dios te va a decir, míralo aquí, este es el tuyo, el ángel que protege tu casa, el ángel que protege los que viven dentro de esa casa. Y puedes orar en la noche a Dios, Dios, envía mi ángel, Dios, los ángeles de mis hijos los cubran, Dios, envía un ángel que me abra camino mañana. Usted tiene una cita mañana, tiene algo importante mañana. Dios, envía a mi ángel que abra la puerta. Que cuando yo llegue al sitio caiga en gracia con alguien, alguien me bendiga, alguien me ayude. Muchos de ustedes no se han dado cuenta y su ángel es el que le ha dicho, no, pase por aquí, siga por allá. Y él es el que le está abriendo el camino. El reino espiritual es maravilloso, iglesia. Y cuando Dios hizo los ángeles, los hizo pensando en ti. Tú tienes un ángel. Clama a Dios, no al ángel, clama a Dios. Y dile a Dios, Señor, envía tu ángel. Envía tu ángel para que me bendiga, para que quite de en medio los enemigos. Si uno solito, mató 185,000 en una noche. Imagínate lo que Dios va a hacer con tu ángel poderoso. Y nunca se olvide que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Tu ángel está listo para librar tu batalla. La próxima semana seguiré con el estudio y les traeré la función de los ángeles y la importancia que tienen para este tiempo. ¿Cómo debemos orar a Dios para que nuestros ángeles se muevan? ¿Cómo debemos orar a Dios para que los ángeles nos abran camino? ¿Cómo debemos orar a Dios para reprender todo demonio caído que es un ángel desobediente y rebelde? Va a adquirir ese conocimiento y Dios me lo va a bendecir. Padre, gracias por cada vida, por cada hermano, por cada ser bello que esta noche nos está escuchando, que ha recibido esta revelación de que su ángel está mirando el rostro de Dios para bendecirle. Guárdalo, Señor, y que tengan una noche placentera y de bendición. Usted escuchó este estudio y usted está descarriado, apartado de Dios. ¿O usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador? Hágalo conmigo hoy. Diga, Señor Jesús,
entra en mi corazón, sana mis heridas y perdona mis pecados. Me arrepiento de todo el mal que alguna vez hice. Y ahora, lléname de ti y de tu presencia. Bendice todo mi ser y hoy te acepto como mi Salvador. Ya está escrito, todo está hecho. Ahora tu ángel mira el rostro de Dios para bendecirte. Les profetizo que esta semana ese ángel suyo se va a manifestar y usted va a ver a Dios obrar a través de él. Recuerde que los ángeles no admiten adoración, solo a Dios adorarás y solo ante él te postrarás. Mañana miércoles estoy con ustedes en preguntas y respuestas, pasar un tiempo lindo de comunión en familia y con el chistecito que ustedes siempre me envían para que nos gocemos todos juntos. Que la paz de Dios te cubra, te bendiga a ti y los tuyos. Y no lo olvides, cuando te acuestes esta noche, tú sabes que tu ángel está contigo.